¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de TVP Noticias. Aquí estamos, como siempre, para hacerles compañía con los mejores títulos del día de hoy. ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miriam? Muy ¿todo bien? Bien. Muy bueno, bien. Me alegro mucho. Lluvioso. Lluvioso. Bien de invierno. No como ayer. Ayer sí que se largó ese. No, pero yo... Lluvia de verano ayer. Pero yo hoy a la mañana, cuando estábamos trabajando, veíamos por la ventana las nubecitas sobre las montañas. Dijimos, ay Dios, esto no puede estar pasando. Lo que se nos viene. Dije nieve. No, y encima 38 grados, pico de calor, 40 en todo el ¿dónde, norte. ¿Dónde? Del estrecho de Magallanes para arriba. Acá no. Pero bueno, muy contentos. Igual tenemos una muy buena noticia. El fin de semana vayan preparándola. Ya le digo, la reposera, la capelina. Usted escuche, me lo está prometiendo. La capelina, el mate, agarremos. La imagino con capelina. En cualquier momento. Me dio así como una cosa. No dejemos imágenes irrepetibles. No dejemos. La mente de la gente, vamos a dejar información. Exactamente, tal cual. Y estos son los títulos de la jornada. Sueldos políticos congelados, lo dispuso la gobernadora Bertone. Equipamiento médico para Irizar fue entregado por la provincia. Asalto a la farmacia, su autor fue detenido en un operativo hiper rápido. Comenzamos a compartir y a desarrollar los temas que tenemos preparados para ustedes, Adrián. El fin de semana, al principio lo veíamos en rada. Se dice en rada cuando no está amarrado a ningún puerto. Estaba el Irizar. Nuevo, flamante, esperando. Es precioso. O sea, hay barcos, ¿no? Cruceros como los que vimos, los que vamos a seguir viendo seguramente toda la temporada, pero el rompehielo es majestuoso. Sí, sí. Y encima, después de 10 años que lo estuvimos esperando, después de los arreglos, después del incendio, había como una magia, una mística para recibirlo. Finalmente llegó y, bueno, por supuesto, pudimos acceder, pudimos subir, pudimos hablar con quienes están a bordo y que nos cuentan cuál va a ser la campaña que van a realizar este año. ¿Cuál va a ser la campaña? Y además, se llevan un algo para justamente la Antártida, un algo que es importantísimo, que tiene que ver con la medicina. Pero, si les parece, lo escuchamos y lo vemos. Precisamente en esta primera escala logística que estamos haciendo en la ciudad de Ushuaia para en breve, hoy a la tarde, zarpar para la Antártida, es un aporte importante en el sentido de que el buque, todos los buques de la Armada que van al continente antártico siempre con sus instalaciones médicas a bordo contribuyen a brindar servicios sanitarios para todo el personal de las bases que están. Así que este es un aporte más para contribuir precisamente a todo lo que sea los servicios sanitarios que podemos brindar y equipamiento moderno que bueno, va a contribuir, ¿no?, a atender todas las contingencias o requerimientos que tengamos por personal de las bases cuando el buque sea necesitado para dar un servicio médico. Esto surgió porque nosotros, nuestra relación con la provincia, ya hace 2-3 años que somos padrinos de la escuela número 38, Raúl Ricardo Alfonsín. Entonces empezamos a contribuir en ciertas cosas y en lo que podíamos. Y nosotros desarrollamos este equipo de telemedicina. Entonces, en conjunto, junto con la provincia, decidimos entregarlo a diferentes bases, a la base Orcadas, que ya lo tiene hace 2 años, en base Marambio, que también está hace 1 año. Ahora va a estar para la próxima campaña, va a estar también en base Esperanza y, bueno, pensamos por qué no lo tendría el rompehielo que es tan emblemático para nosotros, ¿no?
para como complemento a todo el aspecto sanitario que tienen. Ya estamos junto con nuestro maestro antártico dando la despedida al Irizar en el inicio de esta campaña antártica de verano. Y en esta oportunidad le hemos hecho entrega junto con la empresa EXO, que es los padrinos de nuestra escuela 38, de un equipamiento médico móvil para contribuir al bienestar de nuestros antárticos en el continente blanco. Hoy se da inicio oficialmente a la campaña Antártica 2018 y bueno, con muchas expectativas, muy ansioso, muy contento de empezar lo que va a ser el año que viene, que voy a ser el docente de la Escuela 38 en Base Esperanza. ¿Va con su familia? Sí, voy con mi familia. En este momento voy solo. Mi esposa y mis hijos van en febrero, cuando empiece el ciclo lectivo, para hacernos cargo de la escuela. En fin, no sé si a ustedes les provoca lo mismo que nos está provocando a nosotros, pero testimonios, verlo al almirante Irizar ya de por sí es majestuoso, es bellísimo. Es tan nuestro, tan querido. Así que una alegría que ya sea parte de la flota que cuida nuestros mares justamente en la temporada de verano aquí en Tierra del Fuego. Vamos ahora a presentar a Pablo, nuestro compañero. Vamos a darle bienvenida. Uy, que tiene un montonazo de material hoy. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal, Adrián? Y así es, hay mucho material que tiene que ver con lo policial, porque ustedes recordarán que en el día de ayer hacíamos mención de los hechos que habían ocurrido a fines de año 2017. Exacto. Con este robo y hurto que no es muy habitual en nuestra ciudad, a lo cual no estamos acostumbrados, y por esa razón se brindó una conferencia de prensa para hacer mención a lo que había ocurrido y cómo se llevó adelante la investigación. Más que nada, ¿por qué? Porque se tituló como un hecho de relevancia social. Bien decíamos, no estamos acostumbrados a estas cosas, ¿sí? Pero esta persona ya era conocida dentro del ámbito policial, ¿sí? Ya lo tenían en cuenta y por esta razón dieron rápidamente con él. Lo vamos a escuchar en la conferencia de prensa. Decíamos, se brindó hoy a las 11 de la mañana, donde estuvieron presentes, por un lado, la comisario mayor Alejandra Giordano, quien es la directora del seccional regional sur, y por otra parte el director general de investigaciones criminales, quien depende de delitos complejos, quien estuvo a cargo de toda la investigación, también el jefe de la comisaría segunda, quien llevó adelante todo este tema de investigación. Vamos a escuchar en primer término al jefe de la comisaría segunda, quien da cuenta de todo el detalle con relación a la investigación para dar con este hombre de 40 años, el responsable de los hechos. Bueno, exactamente, se toma noticia crímenes, la noticia del crimen se toma a las 12:03, cuando las personas de la farmacia, las empleadas, se presentan, cruzan la calle y se presentan a dar cuenta del hecho. Ellas manifiestan que momentos antes, entre las 11:40 y 11:50 horas, se presentó entre los clientes que había en el lugar un sujeto al cual lo describen como una persona delgada, con características propias y de vestimenta. Y que mediante la utilización de que quedaron solas las chicas cuando se fueron los clientes, aprovechó con un cuchillo que sacó dentro de sus prendas y las amedrentó, solicitándole el dinero, las llevó hacia un cuarto del sector posterior, un baño, donde las sometió y les sustrajo teléfonos celulares, dinero efectivo que tenía en la caja y algunos enseres que vende la farmacia, para luego darse la fuga. Que ellas permanecieron un tiempo dentro del baño, y una vez que se aseguraron que no estaba el muchacho, se pudieron cruzar a la comisaría, que queda a unos metros, en diagonal sería, y dieron cuenta de esa noticia. Realmente estaban muy asustadas, me tocó entrevistar a las partes porque nos encontrábamos trabajando, y como es de protocolo, comenzamos las tareas en búsqueda del autor del hecho. Buscamos con la descripción que nos dio, buscamos los sistemas fílmicos de los comercios que están próximos, y bueno, se pudo obtener una filmación donde se observa el sujeto en huida por la calle Cuani y posterior por la calle Perón. Analizado eso, tiene un tiempo, y como la persona esta resulta ser conocida,
en nuestro ámbito policial, se lo pudo filiar a las pocas horas. Lo que no podíamos dar es el domicilio, porque suele mutar el domicilio de esta persona. Tomamos conocimiento a través de otro comercio, en este caso fue una tienda sobre la calle Perón, donde vende ropa para personas de sexo femenino. Se había presentado una persona con las mismas características, según describe la damnificada, que aprovechando el descuido que tenía, sustrajo un aparato telefónico y celular de su pertenencia. Ahí también se obtuvo los sistemas fílmicos y bueno, era coincidente posteriormente fue. Se aclara que el hecho de calle Perón fue primero, fue un hurto, que posteriormente se da cuenta la mujer, o sea, después. La investigación continúa hasta tener la afiliación y se comunica a la justicia y bueno, seguimos trabajando con las medidas de prueba. En la calle La Patalla, intersección con Lucas Brillo, un vecino nos da cuenta que había encontrado un cuchillo, que se había descartado a esta persona. Era todo coincidente con lo que se estaba manejando en la investigación. Después de ello, seguimos trabajando toda la noche a la espera que teníamos asegurado el perímetro, que estábamos con mucha certeza que podría estar esta persona en ese sector. Y dio su fruto porque el esfuerzo del personal y las horas que demandó esto, a las 6:40 del día siguiente, el día 31, fue avistado por uno de los personas, el personal policial nuestro, y se procedió a la aprehensión de esta persona. Estaba acompañado con una persona de sexo femenino que resultaba ser su pareja. Esta persona es conocida en el ambiente policial por haber estado vinculado a otros hechos de similares características, no con la gravedad con la que se dio esto. Esto está todo informado hacia el juzgado y atañe al secreto de sumario. Así que, bueno, no es de oriundo de acá de Tierra del Fuego, es de otra provincia. Y bueno, sería una persona marginal. Su comportamiento fue muy agresivo y esto fue llevado a la justicia con todas las pruebas colectadas, que son bastante contundentes, lo que llevó que se le negara la excarcelación el día de ayer, y también cuando fue a rueda de personas fue reconocido por las víctimas como el autor. Ahora está alojado en el servicio penitenciario a disposición de la justicia. Y ahí, bien como lo decía el comisario Andrada, ¿no? Quedó alojado en dependencia del servicio penitenciario y a disposición de la justicia, Miriam, Adrián, porque claro, la investigación continúa, así que bueno, vamos a ver cómo sigue la situación de este hombre de 40 años, Roberto Rubén Rojas, que como bien decía el comisario, es un viejo conocido del ámbito policial. Vamos a escuchar una segunda parte de esta conferencia de prensa, donde escuchamos a la comisario mayor Alejandra Giordano, quien destaca el rápido accionar de la policía, llevándole tranquilidad, ¿sí?, a la comunidad, teniendo en cuenta de que la policía está preparada para esto y va a seguir continuamente trabajando con hechos de esta similitud, claro. Sí, llegaron a ocurrir. Es importante quizás destacar que este trabajo que parece de rutina, que el personal llevó a cabo desde el momento que toma conocimiento del hecho, y que llevó a determinar quién era la persona autora del hecho, tiene mucho de investigación en campo, que es la parte que cubrió el personal de servicio externo de la comisaría segunda, pero mucha también de trabajo interno, que es específicamente lo más desarrollado que hizo el personal de la División de Delitos Complejos. El análisis de los videos que se lograron obtener en las mediaciones de los lugares donde fueron cometidos los dos hechos, el tema de la posible filiación, porque a veces se tiene la imagen y no siempre en forma inmediata se logra dar con la persona. Si bien era conocida dentro del ámbito policial, como decía recién el comisario, a veces no todas las personas están identificadas correctamente, y ello también lleva todo un proceso de investigación que lo llevó muy bien adelante el personal de delitos complejos, que trabajó en forma conjunta, como siempre, con el juzgado, que nos acompaña en esto y que deposita su confianza en lo que el personal va informándoles, y que por eso se pudo obtener también a posteriori de ubicar y de aprender al hombre las órdenes de allanamiento
en el domicilio, en el último domicilio donde él reside, para lograr hacernos de material que había sido sustraído, los enseres, como decía, de la farmacia, los aparatos de telefonía de las víctimas, la documentación, billeteras y demás de las víctimas. Todo esto se logró en conjunto con las dos partes investigativas. Y también que no es menor destacar la labor del personal, porque, como decíamos al principio, en menos de 24 horas se esclarecieron los dos hechos. Y en esto tiene también que ver la Secretaría de Estado de Seguridad, donde el secretario permanentemente hace hincapié en el trabajo que desarrolla el personal policial en toda la provincia. Como la señora gobernadora, de alguna manera lo que ellos resaltan siempre de la labor tiene que ver con esto, con que cuando hay que investigar el personal está pleno y la función concreta, que es la de la seguridad y brindar seguridad a la sociedad, está en nuestras manos y a eso nos abocamos permanentemente. Queremos que esto llegue a la sociedad de la mejor manera, que no se transforme en un signo de inseguridad como suele pasar por un hecho aislado, y que si llegara a darse nuevamente, como puede pasar, el personal está preparado para esto, para responder a la inquietud de la sociedad y a protegerlos por sobre todas las cosas. Bueno, desde ya le damos las gracias, ¿sí?, al Departamento de Prensa de la Policía Provincial por invitarnos a esta conferencia de prensa donde bien ustedes escuchaban los detalles de la investigación y la tranquilidad que nos lleva a hechos como estos, a los cuales, como decía antes, no estamos acostumbrados. Que en verdad, digo, Paulo, la policía actuó rapidísimo. Muy rápido, ¿no? Sí. Una cosa así como que detectaron el problema, se hizo la denuncia y automáticamente todo el dispositivo policial que está en las calles apostado habitualmente se puso a trabajar en pos de encontrar a esta persona. Sí, lo bueno de todo esto es que tienen ya un archivo, ¿no?, con los rostros conocidos y aquellos que tal vez vienen con antecedentes del resto del país, y eso lleva a un resultado positivo rápidamente. Eso es lo bueno y el gran archivo con el que posee la policía para dar con este tipo de hechos. Bueno, obviamente la capacitación y la seguridad que tienen, la preparación que tienen. Exactamente. Y ayer arrancamos con vuelcos y hoy seguimos con vuelcos. ¿Qué pasó? Lamentablemente, así es, Miriam, seguimos con vuelcos. Esta mañana, alrededor de las 10 de la mañana, ocurrió esto en lo que es la arteria que allí tenemos en pantalla, que conecta Facundo Quiroga con la arteria Llaganes, ¿sí? Esto ocurre en esas inmediaciones. Debido al despiste de un rodado de la arteria mencionada, arribó personal policial, donde se encontró con un rodado de Chevrolet Corsa, tres puertas, color rojo, el cual fue abandonado por el ocupante luego de volcar, ¿sí?, quien posteriormente se acercó al lugar, resultando ser Carlos Fabián Baiocchi, el cual expresó que momentos antes sufrió un desperfecto en los frenos al esquivar un pozo, ¿sí?, en esta arteria, lo que ocasionó el despiste, no habiendo lesionados por el hecho, quedando a la espera de la grúa para remover la unidad. El personal de Bomberos Zona Norte realizó las tareas preventivas sobre la unidad. Lo bueno es eso, ¿sí?, que no hubo heridos que lamentar, ¿sí?, por la velocidad que llevaba este vehículo y cómo queda. Lo lamentable es el trato que se lleva el personal de TVP Noticias al momento de arribar al ¿otra lugar. Vez? ¿Qué pasó? Sí, la persona, ¿sí?, propietaria de este vehículo, al ver nuestro camarógrafo y nuestra cronista que estaban allí en el lugar tomando esas imágenes, se molestó y bastante. Claro, no le gustó estas imágenes que se iban a mostrar en televisión y, bueno, comenzó a agredirlos. Ya un repudio, obviamente, por este accionar, y la solidaridad con nuestros compañeros que realizaron su trabajo. Obviamente, porque vamos a destacar eso, estamos realizando un trabajo, somos un servicio público y nos debemos a la información. Por tal razón, ya sea foto, ya sea filmación, la vamos a buscar porque vamos tras la noticia. Obviamente, ese es nuestro trabajo y para eso estamos. Las cámaras van a seguir estando. Exacto. Muy bien. ¿Vamos a la pausa? Paulo, gracias. Gracias a ustedes, Paulo. Chicos. Gracias. En un ratito,
¿Qué? Una muy buena nota. Ah, sí, con la presidenta de OSEF. Exactamente. Así es, Margarita Gallardo. En minutos nada más va a estar aquí en el piso con nosotros, algunas gestiones en Buenos Aires. Y bueno, cómo continúa la obra social. Por ahora nosotros vamos a una pausa. ¿Nos vamos? Sí, claro. Vámonos sí. juntos. Vamos. Sí, volvemos. No sé.